Muy buenas noches, queridos amigos de Refugio Zavala TV, queridos familiares. Estamos esta noche aquí en, no en el plató, sino que estamos en la consulta del doctor, psiquiatra, eminente donde los haya, Enrique Rojas. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que estoy emocionado. Lo comentábamos hace un momento, ¿verdad? Fuera de cámaras, porque hace 25 años que no nos vemos. Nos vimos en un día muy señalado, lo recordaré siempre, con nuestro común amigo Jaime Mayor Oreja. Efectivamente. Y tuviste oportunidad entonces de prologar un libro mío que todavía conservo como oro en paño, lógicamente. Te voy a hacer una pregunta al hilo de un libro que sé que has leído, que se titula Últimas noticias de Jesús. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Has redescubierto de alguna manera al Jesús de carne y hueso, al Jesús histórico? Bueno, a mí el libro me ha parecido un libro muy fresco, muy bien escrito, con mucha soltura y sobre todo que es un libro muy del siglo XXI. O sea que no olvidemos que la figura de Jesús de Nazaret es excepcional, pero siempre hay ángulos que no descubren, ¿no? Entonces el libro tiene eso, una visión nueva. Esto pasa como cuando uno, por ejemplo, ve una catedral o un... Yo soy muy aficionado a la pintura de vanguardia. Y me gusta mucho Picasso, Dalí, Miró, Tapies, Wilhelm de Kooning, Jasper John. Y cuando uno vuelve a ver un cuadro de esos y se para y lo detiene, ¿no? Entonces, en el caso del libro tuyo, es un libro muy ágil, que se lee con facilidad y que da una figura de Jesús como muy cercana, muy clara, como un argumento de vida, ¿no? Hemos venido, Enrique, a hablar de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret, quien para muchos es un gran hombre, que es el gran personaje por excelencia de la historia universal. Para nosotros es mucho más que eso, es Dios. Y me gustaría preguntarte, ¿tú te atreverías a hacer un análisis psicológico, psiquiátrico de Jesús de Nazaret, hombre? Bueno, Jesús de Nazaret es perfectus Deus, perfectus homo, decían los clásicos, perfecto Dios, perfecto hombre. O sea, tal la calidad de Jesús. Te voy a decir dos cosas, una de ellas la cuentas tú en el libro, en el libro tuyo. En los antiguos escribas de la ley de Moisés sacaron 631 preceptos, o sea, explicando el Génesis, el Éxodo, el Levíticos y el Deuteronomio. Jesús de Nazaret resume esos 631 preceptos en dos. Esto se llama inteligencia, capacidad de síntesis. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Es un resumen, ¿no? Y luego, una segunda cosa es, decía Benedicto XVI, un día que fue con un periodista que luego le hizo una entrevista muy buena y ha sido su biógrafo, Peter Sibal. Peter Sibal, la primera vez que fue con él, se metió mucho con él, dijo que era el cardenal y le hizo toda la crítica que venía de Alemania, ¿no? Y él le dio una jaculatoria para que la repitiera al periodista, y la jaculatoria era: Señor, que vea a los demás con tus ojos, entre paréntesis, de amor y misericordia. Cerramos paréntesis. Entonces, cuando tú lees el Evangelio, la vida de Jesús contada por cuatro periodistas, San Mateo, que era recaudador de impuestos, San Marcos, que era discípulo de San Pedro, San Lucas, que era médico y que no conoció a Jesús, y San Juan, que era el más joven, te quedas impresionado la misericordia de Jesús. O sea, en el último minuto, el buen ladrón que había robado y probablemente habría matado, ¿verdad?, le dijo: acuérdate de ti, de mí cuando estás en tu reino. El otro pudo pensar, Jesús pudo decir: bueno, déjame que lo piense una semana. Pues estaban los dos en la cruz, Jesús había tenido una noche anterior terrible, eran 3 horas de agonía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La hemorroísa, que de la que habláis vosotros también, hacéis una mención, la hemorroísa no le pidió a San Pedro una entrevista con Jesús de Nazaret, sino que le tocó el manto en un barullo de gente que no se sabía, y él dijo: ha salido de mí una virtud especial. Entonces uno se queda impresionado. El ciego de Jericó, Bartimeo, en la puerta pidiendo limosna, Bartimeo, el hijo de Timeo,
El Señor que vea. Y salió corriendo, cuenta el Evangelio una anécdota muy buena, que es que Bartimeo soltó el manto. Es decir, para ir a Dios, pues hay que soltar lo que estorba, las cosas que nos impiden, ¿no? Entonces, en ese sentido, la figura es excepcional. Lo interesante es que tú has sabido trasladar a un lenguaje moderno una figura excepcional que marca la historia. Porque decimos, antes de Jesucristo, después, esta mañana daba yo una conferencia sobre la felicidad y hablaba de los antecedentes de la felicidad, hablaba de Sócrates, Platón, Aristóteles, y hablaba de Séneca, que es el siglo primero después de Cristo, ¿eh? Bueno, Cristo es marca en la historia, ¿no? Pero la figura de él, nosotros, o sea, el cristiano no está enamorado del Evangelio, que es un libro interesante, o de las cartas de San Pablo, que son apasionantes, sino de una persona que es Jesús. Es decir, el amor, el conocimiento de Jesús te cambia la vida, ¿no? Y hoy vivimos una época en la que es cada vez más necesario. Es verdad, Jesús hay que hablar en presente de él, claro. No de hace 2023 años, y efectivamente marca la historia. Pero te pregunto, Enrique, ¿es posible ser feliz de verdad sin Jesús? Yo creo que no. O sea, vamos a ver, Benedicto XVI, cuando era cardenal, decía una cosa, le preguntó a un periodista japonés una pregunta, ¿qué es la felicidad para usted? Y Benedicto XVI dijo, entonces ya en Ratzinger, le dijo, la felicidad consiste en dos cosas, conocer y amar a Dios. ¿Qué ocurre? Que hoy el mundo se ha vuelto muy secular y bien, en buena parte de espaldas a lo espiritual y por supuesto al cristianismo, ¿no? Pero sigue habiendo un hambre muy grande de Dios, una sed muy grande. O sea, el mundo está cansado de seductores mentirosos. Esta frase me gustaría, el mundo está cansado de seductores mentirosos. Es decir, y la seducción que hace Jesús con nosotros es que es camino, verdad y vida. Y al mismo tiempo, vivir el cristianismo en el siglo XXI, no en el siglo pasado, con las características actuales. Es decir, en la época de San Pablo no había aviones, no había internet, no había tal. Hoy el problema es que uno va contracorriente. Pensemos, yo acabo de sacar un artículo en el ABC ayer, una tercera, que se llama Luces y sombras de Occidente. Luces, hay tres o cuatro que las pongo en el libro que son excepcionales. Los avances técnicos, el móvil, acabo de estar en México en 11 horas y pico en un vuelo maravilloso, en el A350, el mejor avión que existe, oyendo a Mozart, a Beethoven, tomando un vino del año que naciste tú, un vino joven. Los avances médicos, en el 1910 duraba hasta los 60 años, se decía, el anciano de 60 años se cayó en la calle. La expectativa de vida hoy, en el año 2023, está entre 85 y 90. La incorporación de la mujer al trabajo, o sea, en este momento la mujer que ha mandado en Europa hasta hace un año ha sido Angela Merkel. En este momento la presidenta del Banco Europeo es una mujer. La presidenta del Parlamento, la von Leyen, o sea, la mitad de los ministerios en este momento en la Unión Europea son de mujeres, ¿no? O sea, unos cambios, la solidaridad. Es impensado lo que está en el mundo avanzando la solidaridad. Ya nunca hubiéramos visto lo que está ocurriendo en positivo, ¿no? Las sombras. Se ha perdido el sentido de lo que es el ser humano. Y se ha perdido porque han aparecido dos cosas, que es la permisividad y el relativismo. Todo está permitido y todo es relativo. Y como no hay una verdad sobre el hombre, pues no hay un referente ni un remitente. Segundo, la sombra de la sociedad actual, la destrucción de la familia. En este momento es más fácil encontrar en los grandes países del mundo, hablo de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, por ejemplo, Alemania, que es la que manda en Europa, más parejas rotas que enteras. Segundo, la banalización de la sexualidad. La sexualidad debe estar dentro del amor comprometido. Y entonces hoy el sexo es algo de uso y consumo inmediato. Los americanos dicen to use and to throw away, de usar y tirar. Y esto ha provocado pues un tema terrible, ¿no? Luego, la revolución sexual, que tiene tres, no quiero alargarme, tiene tres componentes históricos muy importantes. Mayo del 62 francés, prohibido prohibir. Pekín 1995, se cambia el concepto de sexo por género.
Y entonces el sexo es biológico, es natural, y el género tú lo construyes. Y la revolución sexual global del año 2020, en torno al 2020, que es la revolución sexual global. Puedes hacer lo que quieras con tu sexualidad sin sentirte culpable. Desaparece de este panorama el concepto judío-cristiano de la culpa. Y es una sociedad repleta de tecnología, de cosas buenas, en donde el ser humano está desorientado. Y ahí está la figura de Jesús de Nazaret, que sigue siendo un foco de orientación. Sigue siendo, lamento no estar de acuerdo por desgracia contigo, Enrique, no sigue siendo. Yo creo que la sociedad actual ha renegado de Cristo. Y yo creo que cuando reniegas de Cristo, esa es la causa de todos los males. Es decir, todo se resume, tú lo decías muy bien al principio de esta conversación, que no entrevista, en ese mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, ahora estamos, yo tengo la impresión, ¿no?, de al haber renegado a Cristo, mirándonos al ombligo, instalados en nuestra zona de confort, nos da exactamente igual los demás. No sé cómo lo ves. Sí, hay una cosa muy importante, que es que la falta formación. O sea, hay dos palabras que son, vienen en el diccionario de lengua española como sinónimos, que son formación e información. La información es saber lo que pasa, tener la última noticia. De hecho, hoy existe, yo he hablado de esto en distintos momentos y en distintos libros míos, de el síndrome por exceso de información. Es decir, el último detalle de la guerra de Israel con Gaza, el último, que ahora se lo ha comido un poco, las noticias de la guerra de Ucrania y Rusia, lo que está pasando. Es decir, tenemos una información milimétrica que es exagerada. Y muchas veces falsa y manipulada. Y muchas veces manipulada, porque las guerras, en una guerra hay una guerra informativa. De hecho, hace poco hablaba yo con un ruso que aterrizó por España y me dijo: la información que llega en Rusia de Putin es un gran personaje, está luchando porque el imperio soviético vuelva a ser lo que ha sido, y un largo etcétera. Información, sabe lo que va. En cambio, formación es criterio. Saber a qué tenerse, tener las ideas claras, interpretar bien la realidad y tener unos criterios que te hagan tener respuesta a las grandes interrogantes de la vida. Hoy hay mucha información excesiva y muy poca formación. Entonces la gente está perdida. ¿Y qué significa esto? Pues una gente a la deriva. Un dato. La psiquiatría, yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre, Luis Rojo Ballesteros, fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Estudió en Alemania, estudió en Berlín. He sido alumno de López Ibor, que ya murió, pero que ha tenido una clínica en Madrid muy importante. He sido alumno de Vallejo Nájera. El psiquiatra ha pasado de ser el médico de lo que está mal de la cabeza a ser el médico de cabecera. O sea, entonces, en este momento, en Estados Unidos, el family doctor. Una gran verdad. Entonces, yo recuerdo haber oído de gente, hablo de hace 20 años o quizá más, mira que fulanito de tal, que estaba tan mal, que tuvo que ir al psiquiatra, como una especie. Hoy el psiquiatra y el psicólogo son dos grandes, digamos, componentes de la terapia en general, ¿no? Y en este sentido falta formación. Es decir, mucha gente busca a Dios sin saberlo. Busca algo grande, algo hermoso, algo que viene, y lo busca donde no debe buscarlo. Entonces, esto es como la felicidad. La felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas, pero la felicidad al final consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida, ¿no? Cuando hay un fondo espiritual, pues las cosas cambian. Dice un texto clásico: fundata enim erat supra petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era sólido, compacto, consistente. Hubo muchos edificios personales hechos con materiales de derribo. Entonces no tienen consistencia, no hay formación, no hay criterio, no hay tener las ideas claras, ¿no? El hombre en definitiva es un personaje que ha nacido para amar y ser amado. Exactamente. Pero como tú muy bien dices, no para buscar el amor donde no hay amor realmente, que nos hacía, ¿no? Claro, nos hacía. Yo mi teoría de la felicidad, tengo varias, pero la más, digamos, densa sería esta. La felicidad consiste en tener, en dos cosas para mí. Tener una personalidad equilibrada. Estamos todo el día con nosotros mismos, o sea que no una personalidad perfecta, sino bien conjugada, ¿no? Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista, que tiene que tener cuatro grandes notas que se hospedan en su interior, que son amor, trabajo,
cultura y amistad. Por lo tanto, personalidad y programa de vida forman un binomio que te lleva a la felicidad. Lo has dicho tú ahora, el primer argumento es el amor. No hay felicidad sin amor. Donde más es el amor, donde se ve de una forma notarial, es en el amor humano, en el amor entre un hombre y una mujer, en el amor en la familia. Claro, hay que pensar que la palabra amor está falsificada. A cualquier cosa le llamamos amor, ¿no? Pensemos en el lenguaje más elemental. La gente utiliza la palabra amor. Ayer hice el amor con una chica, dice un joven que conocí el otro día de noche, que no sé cómo se llamaba, por cierto. O sea, eso es cualquier cosa menos amor. Se ha frivolizado el claro, término. Se ha desustantivado conceptos claves, ¿no? Como este, ¿no? Y entonces, y el resultado se ve en la sociedad. Bueno, yo voy a hablarles de 5 consejos para ser feliz. Y una introducción, porque la felicidad es un resultado. Teníamos hace poco un paciente en la consulta, un adolescente de unos 17, 18 años, de una inmadurez que se corta como un queso, y le pregunta a una de nuestro equipo: ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y dice: yo lo que quiero es ser feliz. Entonces, la felicidad tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Nosotros defendemos la vida en todos los órdenes y sentidos, pero tenemos que tener muy claras las ideas, ¿no? El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. El gran escándalo de este principio del siglo XXI es la multiplicación de los medios y la confusión de los fines. La felicidad absoluta no existe. La felicidad absoluta se da en el otro barrio. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que yo le llamo, me gusta mucho esa expresión, una felicidad razonable. Cuando vi una boda, me quedé impresionado en la boda, saliendo, y la gente joven y la menos joven, que seáis felices y tal. El amor es un trabajo, el amor es una tarea. Yo no creo en el amor eterno. Creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo, ¿no? Entonces, jugamos con la palabra felicidad. Hay dos notas: la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es felices, feliz fin de semana, estamos en viernes, felices sueños, felices navidades, felices vacaciones. Pero la felicidad estructural es: ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? En los grandes asuntos, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo los trabajo? Primer consejo para ser feliz. La felicidad consiste en ser capaz de superar las heridas del pasado. Una persona tiene un buen grado de felicidad cuando ha sabido reconciliarse con el pasado. Segundo consejo para ser feliz: ser capaz de ver, de descubrir las cosas positivas de la vida, la personal y del entorno. El bombardeo de noticias negativas es espectacular. No pone la televisión, no aquí. Por ejemplo, yo me quedo asombrado cuando voy a Argentina o a Chile, o México, por ejemplo, que es un país al que voy mucho. Es tremendo, es un telediario, es arrollador, porque casi todo lo que es noticia es negativo. ¿Qué es ver el lado positivo? Pues nosotros tenemos que educar la mirada de nosotros mismos y de los cercanos, de ver siempre ese segmento que se camufla, exopere operato, en la parte buena de todo. Siglo XVI. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que se llama Tomás Moro, fue Lord Canciller de Inglaterra en la época de Enrique VIII, y Tomás Moro, en aquella época tampoco había psiquiatras, Tomás Moro pues fue amigo, dentro de lo que se puede ser amigo del rey, de Enrique VIII, y Enrique VIII le gustan mucho las mujeres, le gustan mucho las faldas. No había periodistas del corazón, entonces se sabe que tuvo 6 mujeres. La primera fue la mujer de su hermano, el rey Arturo, Catalina de Aragón. Luego tuvo, pues, Ana Bolena, la Seymour, Catalina Parr, bueno, 6 que se sepa. Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico, y Tomás Moro no firmó un papel. Solo era la firma suya, pero no lo hizo. Y le quitaron su cargo de Lord Canciller de Inglaterra, se fue a la cárcel, y Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres. Escribe muchos libros, La Utopía es el más conocido, pero a mí me gusta mucho más el último libro de su vida, que es Historias desde la cárcel. Y dice Tomás Moro, recuerda un texto clásico,
Quid nil adventes et omnium possidentes. Repite. Soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Y escribe en ese libro. Él sabe que iba a morir por un verdugo. Un verdugo le cortó la cabeza. La guillotina se inventa 2 siglos después. Y Tomás Moro dice, estoy feliz. Estoy feliz porque muero por mis ideales. Muero fiel a mi Dios y amigo del Rey. Tercer consejo para ser feliz. Una de las piezas más importantes para la felicidad es tener una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, consistente. Y al revés, una de las cosas que hace más desgraciado a un ser humano es tener una voluntad débil, frágil, inestable, que no está siendo educada. El que tiene una voluntad fuerte, bien educada, no espera resultados inmediatos, sino lejanos. Cuarto, una persona feliz es aquella que ha conseguido una buena ecuación entre corazón y cabeza. Ni demasiado cerebral, ni demasiado sentimental. Una especie de punto medio, un equilibrio entre los dos. Quinto consejo para ser feliz. Para ser feliz es necesario tener un proyecto de vida. Coherente y realista. Con ilusiones concretas. Y ese proyecto debe tener 4 grandes notas dentro. 4. Esto en China, en Australia, en Nueva Zelanda, en Madrid. 4. Hay bastante consenso de esto. Son los 4 grandes asuntos de la vida. Amor, trabajo, cultura y amistad. 4. Los 2 más importantes son los primeros. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Nosotros hemos dado, mi hija María, mi hija Isabel y yo, el año pasado, vamos, no este año, en junio, el 3 de junio, en el Teatro Príncipe Pío, dimos un curso de 5 horas sobre inteligencia emocional. Tuvimos 1.500 personas. Qué bárbaro. Y era explicar a la gente qué es la inteligencia, qué es la vida emocional, cómo te enamoras, cómo mantienes enamorado, cómo superas una crisis. En la cultura del esfuerzo, la crisis se supera dándole tiempo al tiempo y buscando a alguien que te ayude. En la cultura de la inmediatez, cambias de pareja y vamos a por otra. Nosotros estamos en la cultura del esfuerzo, que es la cultura de la voluntad. La voluntad, yo he hablado mucho de esto, tengo varios libros, uno de ellos es La conquista de la voluntad, sobre este tema. La voluntad es la joya de la corona de la conducta, y el que la tiene posee un tesoro. Y la voluntad significa la capacidad para ponerme objetivos concretos y luchar por irlos alcanzando. Objetivos medibles, ¿no? Me gustaría ser mejor. No. Concretarlo, es decir, se aterriza. Y entonces ahí te das cuenta que, claro, la felicidad no es, pensemos lo que pasa hoy, la felicidad puntual. Yo digo que hay 2 modalidades de felicidad. La felicidad puntual, que tiene interés, y la felicidad estructural. La felicidad puntual son momentos. Felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, digamos, cata de vinos que vas a tener con tus amigos. Son momentos felices que merece la pena y que es parar el reloj. Carpe diem, decían los clásicos. Aprovecha el momento. Y la felicidad estructural, que es aquella que explora tu vida en su conjunto. Y ahí se barajan partidas muy distintas. Es decir, a eso le llamo yo balance existencial, arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Enrique, ¿y cómo encaja Jesús en este modelo que estás hablando de felicidad? Bueno, Jesús está en el amor, porque o sea, no hay amor como el de Jesús de Nazaret, o sea, el ejemplo de él, ¿no? O sea, cuando él está muriendo en la cruz, hay 2 escenas, una de ellas la comentas tú, que me gusta mucho el comentario que haces, que es cuando está muriendo en la cruz, viene había estado la noche anterior, se habían reído de él, de la corona de espinas, o sea, el Via Crucis terrible, ¿no? Y entonces dice una cosa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. O sea, y otra, cuando dice, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O sea,
qué mansedumbre, porque él aguantó. Es decir, que la mansedumbre es una virtud, que es la soportar con firmeza las adversidades de la vida. Decía, en relación con esta virtud, decía Winston Churchill, le llamó a su campaña Don't Give Up, Winston Churchill, no te rinda, ¿no? Entonces, es tal, tiene tal fuerza, ¿no? Luego el amor que pone él en las cosas que hace, es decir, lo vas viendo como, es decir, por allí por donde pasó Jesús, cambió la vida. Allí por donde pasa hoy, en el siglo XXI, la gente que deje que entre en su vida, cambia la vida. Y entonces, y es impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo estamos en un mundo en el que mucha gente pues no sabe nada de o sea, esto como el señor que ve un cuadro de vanguardia y dice, es una tomadura de pelo. Decía con mucha fuerza un concepto clásico, decía una sentencia en latín, nil volitum nisi precognitum, una frase que me gusta mucho: no se puede amar lo que no se conoce. Si una persona ve cuadros de vanguardia, por ejemplo, pensemos en Vasily Kandinsky, que es uno de los pioneros. Yo recuerdo gente que ha visto cosas de Kandinsky y dice, pero eso es una tomadura de pelo, eso es una... Hay que explicarle. Si tú le explicas a alguien que la pintura de vanguardia tiene otro lenguaje, otro significado, lo valora. Si tú a la gente le explicas qué significa ser cristiano en el siglo XXI, no en el siglo pasado, y ser abierto, liberal y moderno, y al mismo tiempo tener un tal, eso tiene un tirón enorme. Y significa hacer atractiva la exigencia. Si tú eres capaz de abrirle de par en par tu corazón a Cristo sin condiciones, se acabarían, si fueras capaz, muchos problemas psiquiátricos, psicológicos. Sin duda, ¿no? O sea, la psiquiatría existía porque ya Jesús, entre los milagros que hizo, en aquel tiempo se hablaba de endemoniados. Probablemente era un concepto que ha estado hasta el siglo XV vigente, ¿no? Pero Jesús curó a un epiléptico, probablemente habría depresivos, gente con problemas de todo tipo. No había psiquiatras porque la psiquiatría, digamos, tiene una figura importante como médico a partir del siglo XVII, de la Revolución Francesa, el XVIII, ¿no? Etcétera, ¿no? Fíjate, antes no había psiquiatras. Claro, no había psiquiatras. Había médicos generales que atendían, los llaman alienados. Bueno, los médicos de cabecera como tú actuales, ¿no? Claro, o sea, el psiquiatra es un médico relativamente reciente. Piensa, por ejemplo, ahora se habla mucho de la depresión bipolar. La primera descripción de la depresión bipolar la hace un médico de la corte, Fernando VI, que se llamaba Piquera Rufat, de 1740, que describe la enfermedad del rey. El rey se pasa temporadas en la cama y temporadas hiperactivo. Pero la primera descripción de las depresiones como enfermedad la hacen los libros de los muertos de los faraones, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, que eran los faraones eran enterrados con un libro que se llamaba El Libro de los Muertos, en el que se contaba de alguna manera sucinta la vida del personaje. Y se habla de la melancolía como enfermedad del humor. O sea que la descripción de la melancolía existe. El primer antidepresivo como fármaco es del año 1952, de un médico alemán que se llamaba Kuhn, que era dermatólogo y utilizó una serie de sustancias creyendo que curaban enfermedades de la piel, y lo que producían era un estado de euforia. O sea, descubrió de forma accidental, como pasa tantas veces en la ciencia, el primer antidepresivo, que lo compró la casa Ciba-Geigy, que se llama clorimipramina. Hoy tenemos antidepresivos antiobsesivos, antidepresivos ansiolíticos, o sea, tenemos un arsenal farmacológico enorme, ¿no? Pero el mejor antidepresivo, ¿no crees que es Jesús? Sin duda, o sea, Jesús lo tiene todo. O sea, hay que pensar que eso lo dice... Te voy a contar una anécdota, y con esto vamos a ir terminando. Te voy a contar una anécdota que es interesante. Nosotros los psiquiatras hacemos de todo. Yo muchas veces digo, soy como la llave multiuso, ¿no? Pues soy médico, soy psiquiatra, soy psicólogo, soy acompañante. Me llama una señora por teléfono, me dice una de las secretarias, llama una señora por teléfono que quiere despedirse de usted y que quiere hablar unos minutos. Te digo, pero es que está en Madrid, vive fuera. Me acerco y me dice una chica joven, que la conozco, que la he visto en la consulta, que tiene 30 y tantos años, me dice, doctor, no, es que mi madre tiene cáncer y se muere y quiere que usted vaya al hospital porque quiere despedirse de usted. Porque digo, bueno, pues voy dentro de unos días. Me dice, no, si es que mi madre está, dicen que puede ser cuestión de horas, se muere, está en el hospital tal y está con ansiedad, pero que venga el doctor Rojas a verme. Digo, bueno, pues, entonces tienes que ir mañana. Digo, pues voy mañana. Entonces me acerco al hospital, esta señora está sentada
en la cama, me dice: doctor Rojas, me hubiera gustado tener mejor aspecto porque he sido muy presumida, pero usted qué pelo tengo y tal. Digo, pues no te preocupes. Y me dice: estoy muy angustiada porque dicen que me muero. ¿Cómo va a ser el final? ¿Cómo se para el corazón? ¿La agonía? ¿Cómo va a ser? Tal. Y usted me conoce. Usted fue... Me vio con una depresión. Usted trató a mi marido, que ya está viuda. Trató usted a otra de mis hijas. Dígame usted algo, doctor, porque... Entonces le cojo de la mano, me senté en la cama al lado suyo. Estaban las dos hijas al lado. Y le digo: repite conmigo lo que te voy a decir, porque Dios es muy grande. O sea, es más importante que tú y que yo. Su pao se ha multiplicado, pero... Le cojo la mano y le digo: repite conmigo lo que te voy a decir. Y no sé por qué magia vinieron a mi cabeza estas jaculatorias, ¿no? Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y ella va repitiendo: abandono lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Repitiendo. Repite conmigo: Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia, y el futuro a tu providencia. Repitiendo: Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Las dos hijas estaban llorando. Repite conmigo, vino en mi cabeza el Salmo 17. Yo, de pequeño, aprendí muchos salmos de mi madre, me los recitaba y luego los he cultivado. Y vino el Salmo 17. Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza. Ella iba repitiendo: mi alcázar, mi libertador, Dios mío, dueño mío, escudo mío, refugio mío. Antes de irme, digo, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas, y iba repitiendo. Me fui. Y por la tarde, a última hora, serían las 8, 8 y pico de la tarde, me llama la enfermera, que llama la hija de la señora que ha ido a ver hoy. Me acerco, dice: doctor Rojas, mi madre se ha muerto hace un rato. Ha sido la mejor pastilla que le ha dado usted en su vida. ¡Qué maravilla! Es decir, que cuando tienes un sentido espiritual, pues sale, te brota, es decir, y entonces ya no eres médico que da una pastilla que la das, consejero que la das, sino que acompañas. Pensemos, decían los clásicos, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, dices, tú hay que ver lo que es la vida, porque tú no te llevas... Yo colecciono corbata, no te llevan las corbatas, las camisas, los cuadros que tengas en tu casa, el coche, el patrimonio que tienes, te llevan lo puesto, te llevan lo que hayas hecho por los demás, ¿no? Entonces, pero por eso la importancia de cuando tienes un sentido espiritual de la vida con cierta solidez, la felicidad está a la vuelta de la esquina. ¿Tú crees que el libro Últimas Noticias de Jesús te ayuda a visualizar, a estar más cerca de Dios con independencia de tu credo político o religioso? Yo creo que sí. Yo creo que es un libro que tiene, como te he dicho antes, mucha facilidad de lectura. Se lee de un tirón. Está muy bien trabado en la argumentación. Y luego es un libro moderno. O sea, nosotros somos gente del siglo XXI. Yo alguna vez, por ejemplo, retomo el Kempis, la Imitación de Cristo, que es del siglo XVI, que es un texto extraordinario. Y tiene mucha solidez, está claro. Pero el libros como el tuyo tienen la cercanía de que estás en la calle, de que tú no eres un personaje, y que al mismo tiempo valoras el mundo en la parte buena que tiene. Porque nosotros, o sea, queremos vivir el cristianismo en el mezzo de la estrada, en medio del camino, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo saber que... Por ejemplo, me viene ahora, decía el viejo derecho romano, porque el cristianismo es felicidad, ¿no? El viejo derecho romano decía que eran tres las causas para ser felices. Tres. Honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Así es. O así debería ser. Realmente, bueno... Quiero agradecerte, Enrique, el tiempo que nos has dedicado, porque que no paras. Has estado en México, has estado en 40.000 sitios y nos has abierto un hueco en medio de tu consulta, que hay pacientes esperándote. Tampoco queremos ya incordiar más. Pero deciros, amigos, que a mí me ha emocionado estas palabras de Enrique, de esta persona, de esta señora a la que visitó, ¿verdad, Enrique? En el hospital ya, en el tramo, en los últimos momentos, horas de su vida.
Y cómo Enrique, cómo tú supiste transmitirle toda esa vida interior que llevas en palabras para consolar, ¿no? Sin pastillas, sino con el mejor consuelo que es Cristo a esta persona ya. Que supo aceptar la muerte, ¿no? Como un tránsito hacia la vida, ¿no? La vida eterna. Qué importante es creer, ¿verdad?, en Jesús. ¿Cómo viviríamos el cielo en la tierra también? Lo has clavado. Bueno, lo has clavado tú antes que yo, pero es así. Pues muchísimas gracias por este rato y esperemos que alguna de estas ideas pues calen las cabezas de los que puedan escucharnos y vernos. ¿Qué falta hace? Pues muchísimas gracias, Enrique, y a vosotros, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche y que Dios os bendiga a todos.